¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video. Eso pensé. No tenía planeado grabarles este video ahorita, pero decidí que sí porque siento que está chido que les muestre de forma como súper real cómo es que preparo yo mi comida de la semana. En lugar de enseñarles el video con las puras recetas nada más, no sé, siento que tal vez si les muestro un poco cómo me organizo, cómo lo hago, no siempre lo hago en un día, como tengo otras cosas que hacer, como muchos de ustedes también. A veces me llevo 2 días, hasta 3. 3 ya es demasiado, pero me ha pasado y siento que está bien. El asunto de preparar comida para tu semana, para comer en casa saludable y rico, no tiene que ser ni perfecto ni siempre como en cierto tiempo. Te la tienes que llevar a tu ritmo y eso quería mostrarles hoy. Espero que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Espero no llevarme más de 2 días haciéndolo. Ahorita son como las 3 de la tarde. Voy a limpiar la cocina, pero en lo que limpio la cocina voy a preparar mis garbanzos porque me quiero hacer una sopa de garbanzos con vegetales y vamos a eso. Últimamente mi forma favorita de hacer cualquier tipo de leguminosa en la Instant Pot es primero picando unos cachitos de cebollas, un par de rebanadas en trozos lo más chiquitos posibles, tampoco es que queden súper parejitos, y me gusta ponerles entre 3 a 4 dientes de ajo. Esta vez voy a usar 3, lo voy a picar igual lo más finito que pueda, y ya sé que varios de ustedes luego me dicen: me das ansias con ese cuchillito de sierra que usas para picar las cosas. Lo siento, es que ya me acostumbré, pero intentaré usar el otro que es más pro. Ya que está todo picado, saco la Instant Pot y lo voy a poner en el modo de saltear. Le voy a poner un poquillo de aceite vegetal a que se caliente tantito. Voy a sofreír la cebolla. Y mientras voy a enjuagar los garbanzos que dejé remojando, en lo que se empieza a cocinar la cebollita. Y voy preparando el agua que le vamos a poner a los garbanzos también para tenerlo todo listo ahí. Ya que la cebolla está un poquito tiernita, me gusta salpimentar para que la cebolla empiece a soltar su agüita y empiece a caramelizarse. Agregamos el ajo que picamos, incorporamos muy bien. Y un par de minutos después agregamos los garbanzos y voy a cubrir con suficiente agua. Le voy a poner aproximadamente una cucharadita, cucharadita y media de sal de mar, una pizca de pimienta negra, pero tú ponlo a tu gusto. Y los voy a cocinar por 40 minutos en la Instant Pot a presión mientras voy a hacer otras cosas. Y en lo que están los garbanzos, voy a sacar a pasear a Rami. Espero que no nos llueva, en verdad espero que no nos llueva. El cielo anda truene y truene. Y es horrible cuando nos llueve porque a Rami le da miedo las gotas de lluvia. Bueno, siempre las quiere como estar mordiendo y le dan miedo los truenos. Así que bueno, deséenos suerte y ahorita nos vemos. Ok, regresando al paseo de gordo, me puse a ordenar la cocina para hacer espacio porque vamos a hacer una sopa de verduras con arrocito y garbanzos. Siento que es muy apapachadora ahorita por estos días de lluvia. Estos garbanzos ya están listos, voy a dejar que repose este un ratito. Y mientras vamos a sacar la olla, la voy a llenar de agua y voy a ponerme a picar los vegetales más duritos primero porque son los que vamos a agregar al inicio. Yo le voy a poner chayote, zanahoria, papa. Tú puedes usar los vegetales que más te gusten, pero siento que este combo es delicioso y como súper tradicional. Entonces, primero ponemos los vegetales más duritos. Le puse también un trocito de cebolla y un diente de ajo que piqué finamente. Y siempre que estoy cocinando, me gusta estar viendo videos en YouTube. Siento que me aligera el tiempo bien cañón. No sé si ustedes también hagan lo mismo. Díganme en los comentarios. Y bueno, voy a dejar que esta sopa dé un hervor mientras me voy a poner a picar lo demás, que fue calabacita o zucchini. Utilicé 3. Mis garbanzos ya están listos. Los voy a probar de sal y están en su punto. Vamos a dejar que se enfríen un poquito. Les puse nada más una pizquita extra de sal y pimienta. Ok, mis vegetales se siguen cocinando, así que voy a poner la calabacita y un poco de espinaca en una tinita aparte porque todavía no es momento de ponerla en la sopa. Y mientras voy a preparar los ingredientes para hacer las albóndigas de soya. Voy a preparar unos pimientos rojos, les voy a quitar el sombrerito, las semillitas y los voy a cortar en trozos. Voy a prender mi freidora de aire y los voy a asar. Los voy a meter todos ahí. Les voy a poner un poquillo de aceite por encima, poquito nada más, y una mini pizquita de sal. Y los voy a asar por unos 15 minutos y los voy a ir removiendo para ver qué tal. Vamos a revisar la sopa.
voy a comenzar a salpimentar. Y como todavía le falta un poquito a la sopa, voy a seguir preparando mis ingredientes para las albóndigas que vamos a cocinar mañana. Estoy picando un poco de cebolla y ajo, lo voy a guardar en una tinita y lo voy a meter al refri. Y se me había olvidado que le tenía que poner una taza de arroz integral a mi sopa, pero bueno, no es demasiado tarde. La enjuagué muy bien, se lo puse a la sopa, hay que dejar que esto se siga cocinando. Y chéquense mis pimientos asados. Voy a dejar que se enfríen un poquito antes de quitarles la piel más quemada. Y cuando el arroz de la sopa ya está casi bien tiernito, voy a agregar un poco de garbanzo, la calabacita. Estoy tratando de dejar la espinaca aparte para esa ponérsela al final. Pero bueno, ahí se fueron algunos cachitos y un poquito de perejil, no pasa nada. Hay que incorporar muy bien, probamos de sal. Ya le quité la piel a mis pimientos, los voy a cortar en trozos pequeños y los voy a guardar en un tupper para usarlos en la receta de mañana. Y esta sopa ya está lista, apagué el fuego, agregué la espinaca y lo que quedaba de perejil. Ay, no saben, esta sopa quedó mega deliciosa y apapachadora. Se me hizo muy rica. Me la estuve comiendo así con aguacate, sal y pimienta por encima, ya saben. Bueno, me sobró bastante garbanzo. Esto lo voy a poner en un tupper aparte porque voy a hacer hummus en la semana para otra receta del canal. Así que esténse atentos. Y esto va para el refri. Ok, día 2. Es temprano en la mañana, son como las 10:20 de la mañana. Decidí que es momento de terminar la otra receta. Ya saqué todos los ingredientes para la salsa. Vamos a hacer albóndigas de soya. Las voy a hacer de soya porque tengo mucha soya acumulada en mi alacena que luego me da flojera usar. Así que bueno, estoy tratando de usar la máxima cantidad de soya para que se vaya terminando. Y vamos a empezar con los ingredientes de la salsa. Pero primero vamos a poner a remojar la soya en agua para que la podamos enjuagar fácil. Voy a poner un par de tazas de soya texturizada en la licuadora y le voy a dar una pasadita a potencia media. No quiero que quede súper, súper finita, nada más quiero que los trozos se hagan más pequeños. Los voy a poner en mi tinita y la voy a llenar de agua y vamos a dejar que esto se esté remojando un ratito. No es necesario que sea agua hirviendo ni nada por el estilo. Otro tip que les puedo dar es ir lavando y enjuagando y limpiando y poniendo en su lugar las cosas que van usando mientras las van usando, porque así se junta menos como desastre y siento que pasas menos tiempo al final lavando todos los trastes. Bueno, al menos como mi cocina es tan pequeña, a mí me funciona eso de ir lavando y enjuagando y poniendo a un lado todo lo que yo uso. Si sé que ya no la voy a volver a usar, si sé que sí la voy a usar, que me acabo de acordar que sí, no importa, la enjuago más rápido. Y ahora para la salsa de jitomate o tomate voy a poner aproximadamente 3 cuartos de kilo de jitomate, que en este caso son 6 jitomates medianitos en el comal a fuego medio con un trocito de cebolla, un par de dientecillos de ajo y voy a dejar que esto se tateme un ratito. Ahorita regresamos a él. Mientras, en un sartén voy a poner un poquito de aceite y voy a sofreír la cebolla y el ajo que picamos ayer. Y en lo que eso sucede, voy a enjuagar muy bien la soya y la voy a exprimir muy, muy bien para que se le quite todo ese sabor acartonado tan particular de la soya. Mis jitomates ahí la llevan, el trocito de cebolla y los ajos ya están, por eso esos los puse en la orilla para que no les caiga tanto calor. Voy a salpimentar nuestra cebolla y ajo que estamos sofriendo y vamos a agregar el pimiento que picamos ayer. Y acá está nuestra soya texturizada ya lista. Voy a picar un poquito de perejil, lo voy a agregar a los vegetales en el sartén. Vamos a dejar que esto se cocine a fuego medio unos 3 minutitos. Y no saben, esto huele delicioso y se ve hermosísimo. Estos van a ser los vegetales que vamos a usar para nuestras albóndigas. Ok, vamos a condimentar la soya. A mí siempre me gusta ponerle un poquito de Maggi baja en sodio, un chorrito de salsa tipo inglesa, un poquillo de salsa de soya y el jugo de un par de limones. Vamos a incorporar todo muy muy bien. Vamos a agregar los vegetales que acabamos de cocinar. Voy a preparar un poquito de harina de avena y esta vez le puse un cacho de rebanada, la última rebanada de un pan que compré, que me quedaba por ahí. Y voy a ir poniendo entre 4 o 5 cucharadas un poquito de sal y pimienta. Voy a incorporar muy bien.
y les recomiendo que esto lo dejen reposar unos 5 minutitos una vez incorporado todo para que la avena empiece a hacer efecto y se haga más espesa. Si sientes que le falta un poquito de avena, ponle un poco más. Esto va un poco al tanteo. La cosa es que la mezcla nos quede lo suficientemente firme para formar las albóndigas. Y también le puse una cucharada de crema de cacahuate sin azúcar, sin sal ni nada. Es la que yo hago en mi casa. Hubiera usado tahini, que es esta pastita de semillas de ajonjolí o sésamo, pero ya no tenía, por eso usé crema de cacahuate. Y con esto la mezcla quedó perfecta para formar las albóndigas. Ahora, para hacer las albóndigas me voy a mojar un poquito las manos. Voy a tomar como un par de cucharadas cafeteras y voy a presionar hasta formar estas bolitas tan deliciosas. Y así de fácil, cada vez que voy a hacer una albóndiga nueva me mojo las manos para que no se me quede nada pegado y sea más fácil el proceso. Y ya vieron que le puse un poquito de aceite al sartén. Entonces vamos a calentar a fuego medio y vamos a dejar que estas albóndigas se doren un poquito. Mientras nuestros vegetales tatemados ya están listos, los voy a poner en la licuadora. Voy a agregar aproximadamente una cucharadita de sal de mar, un poquito de albahaca deshidratada, sal y pimienta. Y así sin nada de nada vamos a licuar muy muy bien. Las albóndigas ya están quedando doraditas y deliciosas. Y ya que están selladas más o menos por todos lados, vamos a ponerlas aparte y en este mismo sartén vamos a cocinar la salsa. ¡Oh, sí! Vamos a darle unos 7 minutitos a fuego medio para que esta salsa cambie de color. Pruébenla de sal, que todo esté perfecto. Ajusten si es necesario. Y cuando esta salsa ya está lista, vamos a agregar de nuevo las albóndigas. Y vamos a dejar que todo se cocine juntito unos 5 minutitos más. Y chéquense, estas albóndigas de soya ya están listas. Dios mío, esto olía delicioso y quedaron súper ricas. Y al día siguiente puse a remojar unos frijoles para prepararme unos frijolitos de olla. Igual los hice en la Instant Pot con un poquito de cebolla y ajo picados que sofreí primero. Luego les pongo los frijoles, agua para cocer, aproximadamente cucharadita y media, 2 cucharaditas de sal de mar, pimienta negra. Y los voy a cocinar a presión por 40 minutos. Y me serví en mi plato primero una cama de frijoles negros con un poquillo de su caldito, las albóndigas y las acompañé con unas tortillas calientitas, aguacate, pimienta por encima y Dios mío, qué comida tan más rica, más sabrosona. Tienen que hacerla. ¡Oh, sí! Ok, mi comida técnicamente ya está lista, mis albóndigas ya están, mi sopa, mis albóndigas con tortillas. Siento que es una buena comida. Díganme qué opinan, díganme si les gustó este tipo de video como muy, muy casual. La verdad es que no tenía pensado grabarlo, pero dije, este es un experimento que vale la pena y creo que salió muy bien. Muchas gracias por habernos visitado. Gordo está acostadito en el sillón. Acuérdense que ando en Instagram, Twitter y Facebook y TikTok. Y no olviden suscribirse al canal, darle like, eso me ayuda mucho. Les mando besos. Nos vemos prontillo. Bye. Acuérdense que ando en... Y...